Es un hecho lamentable, pero una gran parte del material de los primeros años de la historia del cine se ha perdido, no solo por el deterioro de las cintas originales, sino también por la falta de interés del público al momento de su salida y escasos recursos de los primeros desarrolladores. Este es el caso de la película que les quiero dar a conocer el día de hoy, 15.000 dibujos, estrenada en 1942 y realizada por Jaime Escudero y Carlos Trupp, quienes comenzaron el trabajo de esta 5 años antes, en 1937. Esta constituye un hito en la historia del cine chileno, ya que es el primer largometraje de animación realizado en el país, 20 años después del primer largometraje de Latinoamérica, conocido como El Apóstol, de cuya cinta no existen imágenes en la actualidad. Volviendo a la película, esta nos presenta las aventuras de Copuchita, un cóndor antropomórfico vestido de roto chileno, personaje del folclore nacional al que aún se hacen referencias mediante el característico sombrero que Copuchita también usa. Junto a él estaban el puma Manihuel, el gallo Ñobe Naiga y una humana llamada Clarita. En la actualidad se desconoce la trama y la duración exacta de esta cinta de 35 milímetros, pero sin embargo, se conocen algunos aspectos interesantes de su realización. En 1941, Walt Disney, quien gozaba de una enorme popularidad en ese entonces, visitó a los desarrolladores durante la producción del filme, quedando asombrado de los precarios equipos con los que estos trabajaban. Ya que no era posible costear las máquinas utilizadas en los Estados Unidos, buena parte de estas debieron ser construidas a mano, por lo cual estamos ante un filme realizado de manera prácticamente artesanal. Según relata la historia, Disney aprovechó de hacer algunas acotaciones y sugerencias para el desarrollo del filme y quedó tan encantado con el esfuerzo puesto en la producción que los invitó a trabajar con él en los Estados Unidos una vez que hubiesen estrenado la película. Sin embargo, esa invitación nunca se llevó a la práctica, ya que en 1942 Estados Unidos se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial y Disney estaba realizando una gran cantidad de animaciones de propaganda al respecto, donde probablemente los chilenos no hubiesen tenido mucho que ver. Irónicamente, al momento de su estreno en los cines Imperio y Miami de Santiago, no tuvo ningún éxito, ya que la animación se consideró muy precaria en comparación a las espectaculares películas de Disney. Para hacernos una idea, la primera versión de Blancanieves ya había salido en 1937 y Fantasía en 1940. Luego de este fracaso, muchas décadas pasaron sin que se le volviera a prestar atención a esta película, y no fue hasta mucho después en que sus familiares intentaron iniciar una restauración de la misma, fallando en múltiples ocasiones por la falta de recursos para hacerlo. Finalmente, de la mano de Víctor Bitoco Uribe con la colaboración de Rodrigo Trupp, uno de los hijos de Carlos Trupp, se logró recuperar 2 minutos de la cinta, quedando almacenada en la biblioteca de la Universidad de las Américas. Por coincidencias de la vida, una nieta de Carlos Trupp decidió entrar a estudiar al campus ubicado en Providencia de aquella universidad y pudo recuperar este pequeño segmento, que es el que están viendo ahora. Curiosamente, esta nieta, conocida como Kylie Trupp, entró a estudiar animación, por lo que solo el tiempo dirá si continuará con el legado de su abuelo. Antes de terminar, me imagino que más de alguno se debe estar preguntando si el cóndor Copuchita tiene alguna relación con Condorito, que sería creado recién 7 años después del estreno del filme. La verdad, no existe ningún registro oficial donde Pepo, su creador, haya mencionado alguna inspiración en el personaje, y en la actualidad, nadie relacionado a la revista ha hecho una declaración al respecto. Sin embargo, en 1962, saldría un número de la revista Ecran con motivo de la producción de la película Condorito en el Circo, que nunca llegaría a estrenarse. En ella, se muestran algunas escenas de la película y se hace mención a Copuchita diciendo que podría considerarse el padre de Condorito. Por supuesto, esa declaración es responsabilidad de la persona que escribió el artículo, pero ya que se hizo un trabajo directo con Pepo y los desarrolladores de la película para este, es posible que fuese la primera y única alusión hecha de una posible inspiración para el personaje. De cualquier manera, con esto concluye mi revisión de esta película, que es una verdadera reliquia de la historia de la animación y una de las pocas de las que se ha podido recuperar algo. En la actualidad se han logrado grandes avances, pero siempre es importante recordar que no estaríamos en este punto si no fuese por aquellos que, sin importar las dificultades, se atrevieron a abrirnos el camino. Soy el Reviewer Random y espero que hayan disfrutado el video. ¡Nos vemos!